Y ahora hay un proyecto del concejal Lucas Cavallo para aumentar las multas a los choferes de Uber. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Eduardo Bocco soy. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es el proyecto, Lucas? Básicamente no es un proyecto nuevo, es el marco regulatorio que nosotros aprobamos en el mes de diciembre del año pasado, ya establecía estas sanciones, incluso más caras. Lo que habíamos hecho era suspenderlas durante un año hasta el 31 de diciembre por una cuestión de acompañar la adecuación a la norma que se establecía en un año y también porque habíamos puesto la unidad de sanción en bajadas de bandera y tribunales de falta se maneja con unidades económicas. Así que lo que hicimos en este nuevo proyecto es adecuar la unidad de sanción a unidades económicas municipales y levantar la suspensión de manera que se empiece a aplicar lo antes posible. No hasta 31 ahora las multas llegan hasta qué monto, $60,000 puede ser la primera vez. La multa inicial ayer la aprobamos en servicios públicos en $60,000 la primera y $120,000 la primera reincidencia. Está bien. ¿Y con secuestro de auto por algún tiempo? Y la remoción del vehículo, por supuesto, sí, eso siempre está incluido. ¿Y la remoción del vehículo es por cuánto tiempo? ¿O el señor puede ir y retirar el vehículo de manera inmediata? La remoción del vehículo es hasta que se pague la multa y se vaya a buscar el auto. Eso depende del infractor, ¿no? En el caso de más reincidencias, ¿no contemplan el secuestro definitivo del automóvil? Y en el caso de una segunda reincidencia, la multa puede llegar hasta $240,000. Ah, perfecto. Pero... A ver, ¿hay consenso para aprobar esta norma, Lucas? Bueno, eso se verá en el debate en el recinto. Mañana seguramente vamos a intentar aprobarlo y ahí veremos. Por lo pronto, nuestro bloque estaría acompañándola, la oposición en su mayoría no. Así votaron ayer en servicios públicos. Vamos a ver qué pasa en la sesión. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel Albarrán te saluda. Yo tenía un profesor en Derecho que sabía que decir que el aumento del monto de las multas o las penas, si lo llevamos a Derecho Penal, de mucho no sirve porque el delincuente piensa que no lo van a atrapar. O en este caso no estamos hablando de un delito, sino eventualmente de una falta. Desde tu perspectiva, ¿cuánto crees que va a servir para combatir el flagelo que se busca desde el municipio, que es lo de los autos ilegales, bueno, o Uber particularmente? En principio las sanciones y los montos siempre tratan de ser disuasivos para evitar la conducta infractora. Respecto a este caso particular, bueno, la municipalidad el primer día que esta empresa empezó a trabajar ya hizo el primer secuestro de un auto, al otro día otro más. Depende de la intensidad de los controles que se apliquen. Yo creo que viene haciendo un trabajo muy serio al respecto en combatir el transporte ilegal y ya cuando se sancione con esta nueva normativa, a los infractores van a tener más que un motivo para dejar de incumplir las normas. Bien, Lucas, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman te saluda. Se pone, digamos, una traba de este modo al funcionamiento de Uber. Vos también estuviste apoyando para que se otorgaran las nuevas chapas de taxi. Eso tampoco se pudo llevar adelante. Digo, ¿cuál es por ahí la solución que se le da también a la gente para que pueda movilizarse en Córdoba? Bueno, nosotros en el marco regulatorio nuevo establecemos una serie de normas tendientes a la mejora del servicio, incluso a que presten el servicio a través de aplicaciones, las agencias y las centrales que existen en Córdoba ya están trabajando en tener este tipo de tecnología, incluso algunas centrales y agencias ya la tienen. Me parece que hay que apuntar a mejorar el servicio acá y combatir el transporte ilegal. Quiero dejar claro que no es un discurso anti-Uber ni anti-aplicaciones, sino que lo que por ahí no está bien es el hecho de venir a trabajar de pecho sin tributar, sin cumplir normas, sin pagar cargas laborales. Todo eso genera un problema de costos y de competencia desleal con nuestro sistema, que es el que tenemos hace años. Yo preferiría que se constituyan como una agencia, una central más, tributen en el municipio de Córdoba, y de esa manera que presten el servicio en los términos en los que quieran y que obliguen a nuestro sistema a ir mejorando el servicio día a día. Yo creo que la discusión acá no es si Uber sí, Uber no,
Uber es como cualquier empresa que pretende trabajar en Córdoba, como si usted pretende abrir un negocio el día de mañana, necesita habilitación municipal. Puede hacer toda la publicidad que quiera, pero hasta que no tenga la habilitación no lo puede abrir, y si lo abre, le va a caer una inspección y se lo van a clausurar. En este caso es exactamente lo mismo. Pero, Lucas, digamos, por lo que vos comentas, pareciera que es más importante que tributen al Estado a que los cordobeses tengan mejor sistema de transporte. No te estoy escuchando bien. Te decía de que, por lo que vos nos estás diciendo, que lo más importante es que tributen al Estado, los taxis, a que los Uber, a que los cordobeses puedan acceder a un sistema de transporte en el que puedan movilizarse, de mejor manera, o mejorar el sistema que está ahora de taxis y remises. No, nosotros le exigimos a nuestros subsistemas de taxis y remis que tengan la tecnología y la prestación del servicio similar a la que están ofreciendo este tipo de empresas. O sea, no es que no pensamos en el servicio respecto al vecino. Y hay otro tema también respecto al vecino que es fundamental, las condiciones de seguridad en las que es trasladado. Esta empresa, al carecer de controles y de las exigencias de las normas, no cumple con ninguno de esos requisitos, por lo cual estaríamos poniendo en riesgo la integridad física de quienes son transportados. Hasta tienen un problema con las compañías de seguro, por ejemplo. Sí, ahora voy a una cosa, no me quiero poner en abogado del diablo, Lucas, al contrario. Vos sos cordobés y lo conocés como todos nosotros. ¿Vos viste las condiciones de seguridad y de higiene de algunos remises, sobre todo? Y de muchos taxis. ¿Me podés repetir, Eduardo? Te escucho con mucha interferencia. Sí, claro, lo siento. Que no me quiero poner un abogado del diario, pero del diablo, pero hay serios problemas de higiene y seguridad en taxis y remises. Serios problemas. Da la impresión de que Uber, que es un fenómeno mundial, que se está instalando en todo el mundo, que la municipalidad está haciendo un muro para que no entre. Así lo veo yo desde afuera. Seguro que no es así, pero yo lo veo así porque me parece que son trabas a Uber y defensa del taxi y del remis, que no es un sistema de transporte bueno. Muchos taxis, como vos y yo sabemos, y remises, tienen mugre adentro. Yo me he bajado alguna vez de un taxi porque me enojé por la falta de higiene. Fíjate, Eduardo, es cierto lo que vos dices. En términos normativos, nosotros hemos puesto exigencias en ese sentido. Hasta hemos incorporado la obligación de que usen uniforme los choferes de taxi y remis y que los aplicativos tengan los mismos controles de calidad que tienen estas empresas. Es decir, que el pasajero pueda bajarse y decir, lo califico mal, bien, no me gustó el trato, no me gustó la higiene, demoró mucho, no demoró mucho. Si nosotros incorporamos toda esta tecnología a nuestro sistema, vamos a ir mejorando sensiblemente el servicio. Ya dependerá de cada agencia y de cada central las exigencias para poder tener viajes, y si no, va a tener que ir eliminando los choferes que no vayan cumpliendo. Si a eso le sumamos los controles municipales, yo creo que el servicio tiene que mejorar sensiblemente. Es cierto lo que vos decís, pero hemos trabajado en ese sentido. El marco regulatorio nuevo establece toda una serie de exigencias en las condiciones de higiene, de presentación del chofer, de servicio, aire acondicionado, pago con tarjeta de crédito, de débito, todas las mismas facilidades que se ofrecen en las últimas tecnologías. Lo que yo digo es, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo en Córdoba, que tienen que venir de afuera a querer prestar un mejor servicio? Lo que pasa es que tienen que incrementar los controles para eso, ¿no? Para que eso funcione. Me parece. Bueno, por eso mismo te digo, nosotros trabajamos en la parte normativa, la parte del control le toca a la Secretaría de Transporte. Por lo pronto, con este tema viene realizándolo bien. Uno sabe también los esfuerzos que implica en función de lo grande, compleja que es nuestra ciudad y la escasez de recursos que siempre existen. Pero en la medida en que se vayan adaptando al nuevo marco normativo, ya va a ser el propio pasajero el que va a poder evaluar la prestación del servicio y la calidad del servicio.